En los años 80, con el movimiento por la amnistía y con la redemocratización, pasamos a tener una política, nuestros grupos, de invadir y ocupar espacios públicos abandonados que se convirtieron después en centros culturales de la municipalidad, donde partidos progresistas pasaron a administrar algunas ciudades. Algunos ejemplos que fueron muy gratificantes. El mayor es el espacio muy grande que existe en un barrio de São Paulo, que es La Lapa. Era un tendal, un local, un entrepuesto de carne donde se pone el sello, pero que estaba completamente abandonado hace más de 40 años. Estaba vacío. Era un lugar muy abandonado y perjudicaba a la ciudad por su abandono. Un grupo de más de 100 actores vocacionales invadimos y transformamos ese espacio en algo cultural. Y luego la prefectura de la ciudad lo asimiló como un centro cultural. A partir de los 90, yo fui secretario de Educación y Cultura en la ciudad de Santo Andrés, localizada en el Gran ABC de São Paulo. Después fui nuevamente secretario en Santo Andrés, en São Paulo, secretario en São Paulo y después en San Bernardo do Campo, en la región del ABC. Ejercí también el cargo de presidente de la FUNARTE, Fundación Nacional de las Artes. Hoy soy director del TUSP, Teatro de la Universidad de São Paulo, y por eso estoy aquí. Cuando fui secretario por la primera vez, administrábamos una ciudad industrial muy importante en Brasil, con más de 700.000 habitantes, una región que había sido la cuna del movimiento operario de los 70s y que tuvo un papel muy importante en la redemocratización del país. Percibimos que el gran problema del área cultural, más que la ausencia de políticas públicas, era la existencia de una política de ausencia, mucho más cruel y más eficiente para efectivación de una industria cultural de carácter nacional e internacional. Los valores locales estaban y todavía están desvalorizados y soterrados por una ausencia deliberada de políticas públicas que abre espacio para la cultura de masas sin ofrecer resistencia. Cabíamos, teníamos que invertir esa política de ausencia, implementando programas donde primero el ciudadano pudiera entrar en contacto con la producción cultural de forma diversificada, que pudiera exponer su propia producción, que casi nunca hay espacios para manifestarse. Y tercero, tener el derecho de instrumentalizarse para manifestarse libremente en las más diversas formas. Se trataba de desarrollar lo que decíamos ciudadanía cultural. El ciudadano debería usufruir su derecho a la cultura. Debería ser tratado como ciudadano y no como solo un consumidor. Deberíamos colocarnos como contrapunto a las políticas neoliberales implantadas por la mayor parte de los gobiernos y que eran políticas de ausencia. Para restringirnos al área teatral, en Santo André desarrollamos tres programas básicos. En difusión, bombardeamos la ciudad con información cultural, hasta entonces desconocidas, llevando a los equipamientos teatrales y a otros espacios de la ciudad, en el centro y la periferia, espectáculos de grupos de teatro de punta, escenario teatral brasileño e internacional. Creamos un festival internacional de teatro y en el área de formación creamos la Escuela Libre de Teatro, hoy referencia de enseñanza y relacionada con, para el, y con un currículo trazado a partir de cada persona y grupo que entraba a la escuela. Rechazábamos como metodología la relación profesor-alumno en favor de una relación mestre-aprendiz. Formamos un cuerpo docente fundamentalmente de artistas, artistas educadores. Partiendo de esa idea, creemos que el aprendizaje se daría a partir del aprendiz con relación a la actitud creativa del maestro. Los contenidos eran decididos por el aprendiz y la construcción era a partir de la relación maestro-aprendiz.
Se multiplicó el proceso de ocupación de espacios públicos por grupos vacacionales de la ciudad, que desarrollaban formación de grupos de teatro en centros comunitarios por toda la periferia. Muchos que se formaron empezaron a trabajar en esos centros comunitarios, creando así un círculo virtuoso generador de un movimiento teatral sin precedentes en la región. Cuando administramos la ciudad de São Paulo, en 2000, la llamada política de ausencia todavía era hegemónica. ¿Y en qué consiste eso? En 1989 fue electo como presidente de la República Fernando Collor de Mello. Y sus primeros actos como presidente, él destruyó lo poco que existía de instituciones públicas responsables por el área cultural. Terminó con Embrafil, FUNART, terminó con todas las instituciones culturales. Todos los mecanismos de financiación dejaron de existir. En el vacío generado por esa situación, se creó una ley llamada Ley Rouanet, el nombre del ministro que la creó. Esa ley se fundamenta en la renuncia fiscal y consiste en el siguiente mecanismo. La empresa puede abatir hasta 4% del impuesto con emprendimientos culturales. Una ley sencilla y eficiente que pasó a regir todo el financiamiento público en el área de la cultura. A partir de esa ley, el Estado dejó de preocuparse con la financiación a la cultura. Dejó de establecer criterios públicos para utilización de esos recursos, que a pesar de ser públicos, por ser impuestos, que dejan de ser recaudados, empezaron a ser considerados de la empresa que dejó de recaudarlos. La empresa empezó a definir criterios de acuerdo con su política de marketing y que casi nunca tiene relación con intereses públicos. Empezaron a financiar la producción, básicamente, una de las etapas del proceso cultural. Para la divulgación de la marca de la empresa, lo importante es el lanzamiento del espectáculo y no el mantenimiento de la temporada. Un anuncio en la televisión llega a millones. El teatro posee máximo de 500 a 1000 lugares. Para empresa, lo que importa es lo que le va a dar el retorno de media. Va a colocar el dinero en espectáculos comerciales con artistas que dan un retorno comercial. Como algunos ya notaron, eso generó un desestímulo a la actividad teatral y una hiperactividad. Casi que se creó una nueva clase de productores de teatro que empezaron a vivir con esa ley. Existen hoy en día más estrenos, pero menos espectáculos realizados y mucho menos público por temporada. Hasta los 80s, nosotros realizábamos 8 sesiones semanales en temporadas de 6 meses a un año. Hoy realizamos de 2 a 3 espectáculos semanales máximo en temporadas de 4 a 5 semanas. Como muy raras excepciones, el público se ha reducido y el número de estrenos aumentó. No importa al productor mantener un espectáculo en cartelera, porque montar otro le va a dar mucho más dinero. Una vez, como actor de un espectáculo de una gran actriz brasileña, hicimos un Chekhov que hacía mucho suceso. Hubo casas llenas en São Paulo 5 semanas, en Río, y casas llenas en algunas ciudades de Brasil. A partir de entonces hay una gran demanda para que regresáramos en São Paulo, en Río y en todo Brasil. Nos ofrecían mucho dinero. Cuando yo me quejé a la productora, ella me dice: Celso, ¿por qué voy a mantener un espectáculo en cartelera? Y si para recuperar los 2 millones que conseguí para montar el espectáculo, seguramente gasto como 400 mil. Para recuperar ese dinero, tendré que mantener ese espectáculo por 2 a 3 años. Mejor lo saco, lo quito y armo otro espectáculo. Esa es la perversidad que la ley generó al ser implementada.